Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, chicos y chicas. Bienvenidos al primer unboxing que, os tengo preparados a día de hoy. Para, simplemente agradeceros a todos, chicos, el esfuerzo que habéis puesto en el canal. Para, ser nada menos que ya como veis en el título y en el canal, si entráis, somos 13.000 seguidores, chicos. Es algo que, para mí, evidentemente es algo alucinante, ¿no? Sobre todo, el canal ha crecido bastante en los últimos meses. El año pasado, concretamente, más o menos por estas fechas, no tenía ni los 8.000 seguidores. En un año simplemente, el canal ha crecido a un ritmo, increíble, ¿no? Así que daros a todos las gracias, a todos, chicos y chicas, por haber estado ahí, siempre en el canal, apoyando a diario, comentando en los vídeos, dando likes. En fin, pues quiero simplemente aquí, pues daros las gracias, chicos, ¿vale? Y enseñaros una cosilla nueva que he adquirido, que, me gustaría que opinarais, ¿vale? Y simplemente, para que lo veáis. Vamos a ver, tenemos aquí una cajita. Espero que, por cierto, la calidad del vídeo sea buena, ¿vale? Yo creo que sí, pero bueno. Tenemos aquí esto, como veis, es una caja. Una cajita que, si la abrimos, vemos que. Vamos a ver, vamos a abrirla. Bueno, como veis aquí ya, pues. HD Video Capture, es una nueva capturadora, ¿vale? La última del. Vamos, una de las últimas del mercado, ¿vale? Así que ahora, pues, vamos a ver cómo funciona, qué tipo de tamaño es, cómo se conecta y demás, ¿vale, chicos? Vamos a ver, vamos a empezar a abrirla. Y para empezar aquí ya pues tenemos lo que es esto. Que muchos de vosotros os vais a sorprender, inclusive yo, porque en cuanto la vi, nada más que me llegó, dije, joder, esto es, como veis, una capturadora, chicos. Este tamaño, tan pequeño, tan pequeñísimo, porque coge en un bolso, sinceramente, inclusive en un bolsillo, pues es la hostia. Vamos, esto es una capturadora en alta definición, chicos, ¿vale? Que pilla todo prácticamente. Tenemos aquí, vamos a ver las conexiones. Lo primero, por la parte frontal tenemos aquí estas conexiones y por la parte de atrás tenemos estas, ¿vale? Que normalmente las de atrás suelen ser las de vídeo, las conexiones de vídeo, y estas suelen ser, pues, como veis aquí, las que se conectan, pues, los micrófonos, la entrada de audio y, en fin, para grabar y todas esas cosas, ¿vale? Tengo que decir también que esto me ha llamado bastante, bastante la atención, es que esta capturadora no requiere lo que es el hecho de conectarla a un ordenador para grabar, ¿vale? Por si, lo sabéis, las capturadoras normales y corrientes siempre se conectan al ordenador, ¿vale? Mediante ahí, pues ya se graba las partidas, ¿vale? Así que con esta capturadora lo que podemos hacer es saltarnos ese proceso y grabar directamente desde aquí, sin conectar a ningún tipo de ordenador, ¿vale? Ella sola hace todo ese trabajo, chicos. Así que es bestial. Algo que, pues eso, sinceramente me llamó bastante la atención. Así que, pasamos a las conexiones de adelante. Vamos a ver, tenemos aquí una entrada USB. Aquí se conecta, supuestamente una memoria USB, ¿vale? De cualquier tipo, inclusive creo que también se puede conectar un disco duro de cualquier tamaño, ¿vale? Para grabar las partidas, en fin, los gameplays que estéis jugando y demás, ¿vale? Lo metéis aquí y ya, pues, dando a este botón. Espero que se vea bien, por cierto. Yo creo que sí. Pues con este botón ya empezáis a grabar, chicos, ¿vale? Así que, bueno, tenemos aquí tres conexiones, tres entradas. Tenemos entrada de audio, que pone ahí, no sé si se verá bien, supongo que sí, pero que sí, vamos. Tenemos aquí entrada de micrófono, que esto es, para mí sinceramente no sé para qué sirve, ¿no? Porque tengo entendido que estas capturadoras que traen entrada de micrófono, el audio de la voz no es un poco mala, por así decirlo, ¿vale? Para eso están los ordenadores, para directamente pues grabar desde ahí, porque aquí sinceramente la calidad del audio del micrófono pues es malilla, ¿vale? Así que, pero bueno, no obstante, pues es un dato a favor, ¿no? Que nos trae estas capturadoras. Y finalmente tenemos aquí esta otra entrada verde que es salida de audio. Aquí podemos enchufar los cascos, los auriculares para escuchar, el juego que estemos jugando, ¿vale? Todas las consolas que conectemos aquí con el audio, pues podemos sacar el audio de dicha consola y escucharlo por los auriculares, chicos, ¿vale? Tenemos aquí, el botón de grabar. Para grabar, como os he dicho antes, mediante una memoria USB o un disco duro, que también vale, por supuesto. Y bueno, pues. Por ahora, la parte frontal viene a ser esto. La parte. Esta es la trasera, ¿no? Sí, vale. La parte trasera, vemos que aquí, pues la cosa cambia. Tenemos aquí varios conectores. Tenemos aquí dos HDMIs. Tenemos aquí una entrada que no sé cuál es ahora mismo. Creo que este componente es. Se ve bien. Este componente así. Y bueno, la entrada de corriente. Estas capturadoras que no requieren uso de PC, pues siempre, digamos, van a la corriente, a la luz, ¿vale? Así que supongo que todos los cables, pues vendrán ahora en la caja, vale, que ahora, por supuesto, pues miraremos a ver qué trae. Bueno, por ahora, hasta aquí, bien, perfecto. Pues vamos a seguir
Vamos a dejar la capturada por un lado y ahora vamos a seguir. A ver. Abriendo más cosas. Vamos a ver. Aquí tengo la caja. Vale, perfecto. Muy bien, pues. Abrimos esto. Aquí supongo que vendrán más cables. Vamos a ver. A ver, tenemos aquí, ¿qué tenemos? El cable parece. Esto parece el cable de luz. Vamos a ver. Voy a enseñar aquí para que lo veáis un poco por encima. Sí, bueno, esto no tiene pérdida. El cable de luz va a la luz y esta entrada a la capturadora. Muy bien. Bueno, más cosas. Tenemos otro cable, que es el HDMI. Que tiene uno, ¿vale? Con la caja de la capturadora. Es un poco corto, la verdad, ¿no? Parece bastante corto. Aquí no se puede enchufar nada. Hostia puta. Pero bueno, vale. Por lo menos viene un cable. Perfecto. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí las instrucciones. Vamos a echarla. Voy a ponerla aquí para que lo veáis. Si es que se ve bien, yo creo que sí. Vamos a ver. Tenemos aquí. No viene en español, creo. Solamente vienen en inglés. Pero bueno, aquí básicamente lo que nos dice es el uso. Y bueno, qué tipo de características tiene esta capturadora, ¿no? Pero eso más adelante vamos a. Os voy a dejar en la descripción un link, chicos, que es donde yo compré la capturadora. Donde viene todo específicamente, ¿vale? De las características de esta capturadora. Así que esto lo echamos por un lado. Y ya está. Vale. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí otro cable dentro de esta caja, nada más, creo, vale. Bueno, a ver, pues sacamos este cable y, bueno, podemos comprobar que es un cable de componentes. Vale, esta entrada supongo que irá, vamos a ver, se encaja, creo que sí, supongo que será este cable el que va, a ver. Sí, es el que va aquí, perfecto, esto para grabar por componentes todas las consolas de... Vamos, las consolas de nueva generación, chicos. PlayStation 3, PlayStation 4 también coge esta capturadora, también nos permite grabar. Y bueno, por supuesto, Xbox One, Xbox 360 creo que también graba, tanto por HDMI como por componentes, ¿vale? Así que, bueno, pues este cable parece que es para esto, para conectar aquí el cable de componentes. Muy bien, por si no se quiere grabar por HDMI, pues este cable de componentes hace el resto. Muy bien, bueno, ¿qué más? A ver. Vamos a ver, la caja no parece que haya nada más. Vale, pues ahora vamos a pasar a ver cómo funciona, chicos. Vamos a conectarla, ¿vale? Vamos a meter aquí, vamos a ver, un cable HDMI. Por ejemplo, vamos a coger el que nos ha venido con la caja, que es este. Este que tengo aquí. Vale, bueno. Vamos a ver, tenemos aquí dos entradas: HDMI output, que es salida de audio, de vídeo, perdón. Y tenemos aquí entrada de vídeo, ¿vale? Entonces, podemos conectar, o bien, bueno, en este caso, pues este cable puede ir directamente en la entrada de vídeo o bien en la salida, ¿vale? Vamos a ponerlo en la entrada y ya está. En este caso, pues, este cable iría aquí y la otra punta, ¿vale? Iría, bueno, pues a la consola que queráis grabar. En este caso, pues, yo como siempre sabéis, grabo Let's Plays y Gameplays de PlayStation 3, así que, pues, en mi caso, este cable irá conectado a la Play 3, ¿vale? Así que... Seguimos, vamos a ver, ahora necesitaríamos otro cable, que por cierto, en la caja no viene, solamente viene uno. El otro cable pues tenemos que ponerlo nosotros, ¿vale? Pues, por ejemplo, sería este cable. Este es otro cable que tengo yo, ¿vale? Que ya está conectado a la televisión. Así que sería conectar una punta aquí, donde pone output, que es salida, ¿vale? Lo conectamos aquí y ya, pues, la otra punta a la televisión. Vale, ya tendríamos lo que es la imagen de la Play o cualquier consola que queráis grabar, pues emitiéndose a la capturadora y desde la capturadora emitiéndose a la televisión, ¿vale? Con esto ya pues podríamos empezar a grabar, chicos. Así que, bueno, más cosas. A ver, vamos a meter, bueno, eso vamos a dejarlo para ahora cuando esté conectada, ¿vale? Vamos a intentar meter aquí, como os he dicho antes, una memoria USB simplemente para ver cómo funciona, ¿no? Porque no sé si esto emitirá, supongo que sí, emitirá algún tipo de LED o algo como un indicador, ¿no? Para saber que está grabando, ¿no? Así que, bueno, vamos a conectarla primero y luego veremos a ver cómo graba, chicos. Bueno, pues aquí la tenemos, chicos. Ya está conectada con todo el cableado. La capturadora, así es como queda cuando está ya conectada con los cables, ¿vale? Tengo que decir que me ha sorprendido bastante, la verdad, el hecho de los pocos cables que hay, ¿no? Porque a comparación de la otra capturadora, que por cierto... Aprovecho para deciros, chicos, si tenéis curiosidad de saber qué capturadora es la que utilizaba para grabar los vídeos, la anterior, pues es esta, que la tengo aquí ya desconectada, ¿vale? Es la Howpatch HD-PVR. Voy a mostrarla para que lo veáis.
que es esta, ¿vale? El tamaño ya, como veis, pues sí, es un poco más grande, la verdad. Así que, pues esta es la que utilizaba, ¿vale? Vemos que adelante, bueno, tiene tres entradas, que son las entradas normales de VGA, no es alta definición, por adelante, ¿vale? Por aquí, bueno, se podía grabar, pues, perfectamente, por ejemplo, la Play 1, ¿vale? Que esa no iba por componentes ni por alta definición, ¿vale? Y por detrás, ya sí tenemos las conexiones de alta definición, que serían solamente por componentes, ¿vale? Como veis, no tiene entradas HDMI, solamente tiene componentes, entrada y salida, ¿vale? Y bueno, pues a la derecha podemos comprobar que tiene, bueno, las conexiones de corriente y el puerto USB, ¿vale? Esta capturadora sí hace falta ya conectarla al ordenador, ¿vale? Con el cable USB. Cable de corriente, cable USB, cable de componentes, ¿vale? Así que, pues ahora, evidentemente, esta capturadora es bastante mejor, la verdad. Así que bueno, vamos a repasar los cables, ya que está conectada, pues vamos a mirarlo, chicos. Tenemos aquí el cable de HDMI que va desde la salida a la televisión, ¿vale? Y este cable, como podéis comprobar, por cierto, he conectado el que está en la caja, el que nos ha venido con la caja, ¿vale? Dado que no hay mucha distancia entre la capturadora y la Play, pues la he conectado ahí, ¿vale? Para ahorrarme espacio más que nada con los cables. Pero vosotros, si no tenéis, vamos, si queréis usar uno más largo, pues no hay necesidad de que uséis este, usáis el que tengáis y ya está, valen todos los cables, ¿vale? Y finalmente, pues otro cable, lo metemos desde a la Play, a la entrada de la capturadora, que es el cable que está al lado de la salida, ¿vale? Y ya pues tendríamos lo que es la consola conectada con todos los cables a la capturadora, chicos, ¿vale? Y ahora tengo que decir una gran contra que, bueno, no es que sea de la capturadora, sino es de la Play, ¿vale? Es la Play. Bueno, la Play digamos que no graba directamente por HDMI a través de capturadora, ¿vale? Cuando está conectada, como es el caso, pues no graba HDMI. En este caso había que usar el cable de componentes, que es este, ¿vale? He conectado ya el cable, que por cierto es este que está aquí abajo, el que está abajo del HDMI, este, ¿vale? Pues al conectarlo aquí, habría que grabar directamente desde aquí, por componentes, ¿vale? ¿Por qué? Digamos que la Play 3 tiene una especie de limitación que, bueno, impide el uso del desde la capturadora grabar por HDMI, ¿vale? No se puede. Se podría en el caso, bueno, de usar otro tipo de aparato, que por supuesto ahora os enseñaré cuál es si tenéis curiosidad, ¿vale? Que es un aparato más pequeño que este, que al conectarlo por HDMI, pues impide, vamos, se salta esa limitación, por así decirlo, y ya pues podéis grabar por HDMI. Pero bueno, el caso es que si no tenéis este aparato, pues tenéis que recurrir a este cable, chicos, componentes, ¿vale? Que es simple de adquirir, este es el que tenía yo antes, no viene con la caja, ¿vale? Es decir, este cable pues tenéis que comprarlo vosotros en cualquier tienda de informática, tipo Game, por ejemplo, podéis comprarlo. Vale poco, no sé si vale menos de 10, 15 euros aproximadamente, pues es lo que cuesta, ¿vale? Lo conectáis y ya tenéis conectada la capturadora, chicos, por componentes, ¿vale? Y bueno, como os he dicho antes, esta capturadora es también compatible con PlayStation 4, Xbox One, Play 3, evidentemente, Play 2, inclusive también es compatible por componentes en este caso, ¿vale? Porque no tiene otro tipo de conexión para poder conectarla a la capturadora, ya sería por componentes, con este mismo cable, ¿vale? Y ya pues podéis grabar también la Play 2 por alta definición, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? Vamos a meter ahora una memoria USB, que la tengo justamente aquí, esta que veis. Vamos a conectarla aquí adelante. Bueno. Vale. Perfecto. Ahora simplemente cuando deje de parpadear, como os he dicho antes, si no me equivoco, si no lo he comentado, chicos, podéis meter, bueno, cualquier tipo de memoria, ¿vale? Vale, por ejemplo, una de estas 18 GB, pues podéis meter, no sé, el tamaño que queráis. Inclusive un disco, como os he dicho antes, un disco duro, ¿vale? Externo. Lo metís aquí y ya pues podéis grabar. Y ya pues cuando deje de parpadear, le dais al REC y ya pues la capturadora empieza a grabar todo lo que esté en pantalla, chicos, ¿vale? De vuestra Play 3, cualquier juego. Y hablando de pantalla, tengo que comentar una cosa muy buena de esto. Vamos a quitar el USB. Y comentaros que, bueno, esta capturadora también se puede grabar directamente por el ordenador. Es decir, todo lo que hagáis por el ordenador, pues podéis grabarlo. ¿Cómo? Muy simple. Conectáis aquí otro cable de HDMI o el mismo cable, por ejemplo, que va desde aquí, pues lo quitáis de la Play y lo metéis a la entrada HDMI de vuestro ordenador, ¿vale? Si tiene, si no tiene, evidentemente no podéis, ¿vale? Pero bueno, todos los que tengáis ordenador, seguramente esta entrada, pues la tendrá, ¿vale? Así que la conectáis ahí y ya directamente desde aquí, sin ningún tipo de programa del ordenador, podéis hacer, vamos, podéis grabar lo que estéis viendo en vuestra pantalla, chicos. Cualquier juego, cualquier, en fin, lo que hagáis. Podéis hacer tutoriales, inclusive,
Vale, esto viene perfectamente bien porque así, digamos, no hay ningún tipo de retraso, ¿vale? Todo se graba a tiempo real desde la capturadora, ¿vale? No hay ningún tipo de retraso, ningún tipo de lag, que es lo que más jode cuando se intenta grabar algo del ordenador con programas de captura, ¿vale? Pues con esto directamente lo grabas y ya está, ¿vale? Así que, ¿qué más? Bueno, pues nada más, chicos. Creo que ya está todo más o menos bien explicado. Bueno, vamos a pasar ahora al ordenador, ¿vale? Porque os voy a mostrar, bueno, el link, como os he dicho antes, donde he comprado la capturadora, por si queréis, bueno, ojear más o menos las estadísticas, las características, cuánto cuesta la capturadora y demás, ¿vale, chicos? Así que, hasta ahora. Vale, pues ya estamos aquí, chicos. Vamos a abrir el navegador, vamos a abrir Google y vamos a poner el nombre de la capturadora, que es esta. Como veis, EAZCAP HD280. Vale, tiene un nombre un poco raro, la verdad, pero en fin, aquí salen, bueno, básicamente tutoriales de cómo se instalan, pero ya habéis visto que es fácil en este unboxing. Así que vamos a directamente a la página, que es esta, donde yo la compré. Vamos a ver, sí, esta es, como veis, el mismo modelo, vale. Bueno, pues para empezar, chicos, deciros que si queréis comprar esta capturadora, bueno, cualquier otra, porque no sé si otras capturadoras pues vienen igual de lejos. A mí me tardó cerca de 25 días, chicos, casi un mes en llegar, ¿vale? A casa. Así que tened paciencia porque no os va a llegar, bueno, pronto. Pensaba yo que sí, que en una semana la tendría, pero no. Pasaron los días, pasaron las semanas, hasta que al final, pues, pasaron un total de 25 días, ¿vale? Casi un mes. Esperando a la capturadora. Así que bueno, aquí tenemos básicamente, pues, las características, ¿vale? No está del todo en español, del todo, ¿vale? Vais a ver aquí que si leemos así un poco por encima, algunas palabras no concuerdan, ¿no? No está todo traducido al español, pero bueno, lo básico se entiende, ¿vale? Vemos aquí, a ver, soporte este almacenamiento, disco flash, USB, vale, disco duro portátil. Tenemos aquí lo más importante, la resolución que pilla la capturadora, como os he dicho antes, 1080p, a 30 frames, no pilla 60, ¿vale? 60, digamos que no pilla por ahora ninguna capturadora, me parece. No sé si las últimas que han salido, pues la pillan, pero me parece que no. El máximo es 30, ¿vale? 1080p, 30 frames por segundo. ¿Qué más? Tenemos aquí formato de grabación. Vale, calidad de grabación, 30 frames, máximo 18 megas, 1080p. Muy bien. Bueno, grabación del archivo, 2 gigas, 15 minutos, como os he dicho antes. Al pasar ese límite, pues se crea otro clip adicional dentro de la memoria USB. Y ya pues la grabación sigue, no se corta, es lo bueno. Luego pues tendréis que unir esos archivos, si os pasáis de 15 minutos. Una hora, como os he dicho antes, pues me parece que se crean cuatro archivos diferentes. Vale, luego los unís y ya está. Bueno, contenido del paquete, esto lo hemos visto antes. Nada. Bueno, a ver. Ah, y este disco vino con la capturadora, chicos, aunque no lo he mostrado. Sí, se me dio la olla, perdonad. Este disco es de edición, ¿vale? Es un software de edición. Lo que nos permite hacer, pues, bueno, pues es editar los vídeos, ¿vale? Los vídeos que grabemos con esta capturadora, pues con este disco. Nos instala un software de edición, no sé cuál es ahora mismo, sinceramente. Pero bueno, vosotros si ya de por sí grabáis y editáis los vídeos, pues podéis usar ese mismo software de edición, ¿vale? Tipo Sony Vegas, por ejemplo, que es el más común que la gente suele usar. Yo uso otro, que es el Video Deluxe, por si lo queréis saber, ¿vale? Con ese renderizo los vídeos y los edito, ¿vale? Y bueno, pues poco más que ver, chicos, poco más. Viene de China el artículo. El tamaño, como veis, es alucinante, tío, es alucinante el tamaño de esta capturadora, a pesar de, bueno, las características que trae. Y bueno, pues si queréis, digamos, pillar este artículo por otra web, pues podéis hacerlo, por ejemplo, tipo eBay, ¿vale? No sé si valdrá más barato. A mí me costó, como os he dicho antes, cerca de 60, no llego a 60. Habrá subido, pero bueno, por eBay igual os cuesta más barato, ¿vale? Deciros también que esta web, vamos, esta capturadora no se puede pillar en tienda, ¿vale? No lleva en el mercado ni 6 meses, creo, no lleva, me parece. Así que no está en tienda, ¿vale? Tienes que pillarla por internet. Tipo eBay, por ejemplo, tipo esta página, ¿vale? Así que, bueno, más cosas. Vamos a ver ahora, chicos, como os he dicho antes, lo de la grabación por HDMI de 1080p por Play 3. Necesitáis, vamos a cerrar esto. Vamos a ver este otro artículo, ¿vale? Que es, como veis, un splitter, ¿vale? Splitter HDMI. Con esto, lo que nos hace esto es que nos salta la protección, por así decirlo, que la Play 3 tiene ante HDMI, ¿vale? Para ya poder grabar, bueno, por 1080p. Además, la protección, como veis, es esta, es HDCP.
Y este artículo lo trae, ¿vale? Es un splitter. No sé cuánto cuesta. A ver, 18 euros. Bueno, en mi caso es que, si queréis un consejo, chicos, si tenéis el cable de componentes, veo, bueno, un poco absurdo comprar esto, ¿no? Porque ya de por sí, componentes, como os he dicho antes, si habéis visto, pues graba también a 1080p, ¿no? Pero bueno, eso ya, la comodidad, pues como vea cada uno, ¿vale? Yo por mi parte, pues no veo la necesidad de pillar esto. Pero bueno, eso ya, pues, como lo vea cada uno, chicos. Si lo queréis, pues este enlace también os lo dejaré en la descripción, junto con la capturadora, para que le echéis un ojo, ¿vale, chicos? Y bueno, por último, chicos, este vídeo que estoy grabando ahora mismo está reproduciéndose, vamos, está grabando a través de la capturadora, ¿vale? No estoy usando ningún software de grabación, como veis aquí abajo, no sale nada. Estoy grabando a través de la capturadora, con lo cual no hay ningún tipo de lag, ningún tipo de retraso, va todo de forma directa, como os he dicho antes, conectáis un cable de HDMI a la capturadora, a la entrada, donde ponía input, y la otra, el otro extremo, pues al ordenador, ¿vale? Tienes que tener, eso sí, evidentemente, en vuestro ordenador, entrada HDMI, ¿vale? Y ya pues podéis grabar. Así que poco más. Una última cosa, chicos, deciros que, un momento, la capturadora, bueno, la hemos cerrado igual. Con esta capturadora también podéis grabar la Wii, ¿vale? Dado que la Wii también va por componentes, pues también podéis capturar esa consola, ¿vale? Podéis capturar entre todas, pues PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 y Wii. No sé si hay alguna otra más, creo que no. Y ya por HDMI, pues todos los aparatos que tengan esa entrada, HDMI, ¿vale? Así que, bueno, pues hasta aquí todo, chicos. Espero que os haya gustado este primer unboxing. Espero que, bueno, pues sepáis más o menos cómo grabar más o menos en alta definición vuestros vídeos con esta capturadora. Que por norma general, bueno, todas las capturadoras pues vienen a ser más o menos igual, ¿vale? La conexión pues no cambia mucho. Pero bueno, espero que os haya gustado, chicos. Os haya servido de ayuda, ¿vale? Gracias, como siempre, chicos, por, bueno, todo el apoyo, como os he dicho antes, que me habéis dado el canal durante todo este tiempo, durante estos largos 6 años y muchos más, por supuesto que estaré con vosotros, ¿vale? Así que un saludo para todos, muchas gracias a todos y hasta la próxima.